Bienvenidos a Academia TV, bienvenidos a este programa Ecuatorianos de Otro Mundo. Mi nombre es Jocelyn Paredes y es un gusto encontrarme con ustedes hoy con un nuevo ecuatoriano soñador que ha salido a diferentes partes del mundo a cumplir sus sueños. Hoy me encuentro con Frank Alba. Frank, dándote la bienvenida aquí a Ecuatorianos del Otro Mundo. Hola Jocelyn, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Gracias por la invitación a esta entrevista que va a estar bastante interesante. Qué chévere tenerte aquí, qué chévere que nos puedas compartir tu historia. Pues bueno, yo les voy a contar un poquito de Frank. Frank Alba es cuencano, diseñador gráfico y fotógrafo profesional conocido a nivel internacional por trabajos con artistas importantes. Y citando a Frank, las oportunidades empiezan a existir para el que sabe esperar, escuchar y observar. Frank, comenzando con esta intro, ¿qué nos puedes decir de ti? ¿Quién es Frank Alba? Bueno, en realidad yo me considero, en primer lugar, un soñador. Me gusta soñar mucho. Siempre todo lo que intento hacer lo apunto a mi carrera. Así sea lo más ilógico que puedas imaginarte, siempre trato de pensar de que cualquier cosa puede suceder. Es como que si tengo sobre todo la paciencia y sé observar las señales que me da la vida muchas veces, las oportunidades. A veces sabes que las oportunidades nada más vienen grandes, vienen en un tren gigante y solo esas las tenemos que aprovechar, cuando en realidad las oportunidades vienen en todos los tamaños, y si tú sabes aprovechar sobre todo las más pequeñas o las que menos incluso tienes idea de que te pueden servir, vas a ir abriendo puertas. Eso es lo que me ha servido durante este tiempo para seguir trabajando. Me imagino que no ha sido fácil, pues sabemos que abrir todas esas puertas, estar donde estás ahora, pero yo quiero saber cómo nace el amor, comenzando desde tu primera carrera, como tú y yo hablábamos antes. ¿Cómo empieza ese cariño por el diseño gráfico? Bueno, en realidad empieza desde que, bueno, yo era niño, tendría unos 9 años, fue la primera vez que me compré yo un álbum de música. Y para mí fue una experiencia bien interesante porque, bueno, en primer lugar, para la situación que yo vivía en ese momento como niño, la música se convirtió en un escape para mí. Y al descubrir, obviamente, los álbums y las cosas que venían dentro de un álbum, en ese entonces, obviamente, el CD, me encontré con una obra completa de un artista, una obra gráfica y audiovisual. E incluso muchas veces, si tú comprabas un álbum, te venían hasta los DVDs para que puedas ver el material interactivo, ¿sabes? Entonces, fue desde ahí que nace mi gusto por el diseño gráfico. Siento que cuando elegí la carrera de diseño gráfico, esa carrera me iba sobre todo a ayudar a entender cómo utilizar los elementos gráficos, las cosas que yo tenía en mi cabeza, cómo poderlas plasmar o cómo poderlas trabajar. Entonces, incluso ir encontrando un estilo. Entonces, básicamente, toda esta pasión nace más bien desde la música. Pues bueno, todo desciende desde la música en tu caso. ¿Y cómo empieza a nacer o quiénes son los mentores? ¿En quién te fijaste para comenzar a incursionar un poco en el mundo de la fotografía? En el tema de las fotos, mi influencia más grande, puedo decirlo, es mi hermano. Mi hermano también es fotógrafo, entonces él se dedicó ya mucho más tiempo a hacer fotos. Entonces, yo en realidad la fotografía la descubrí y me empezó a gustar un montón, fue por casualidad, porque cuando me compré mi tercera cámara, que ya la quería dedicar como que a un tema profesional, me la compré más que nada para hacer videos. Pero un día dije como que, voy a hacer fotos, voy a ver cómo me va, qué pasa si es que hago fotos. Entonces, empecé a hacer fotos en ese momento y luego yo las llevé a edición, las puse, las edité, saqué colores y cosas así, súper básicos. Y o sea, me encantó la idea de poder manipular como que una historia que está ahí congelada en una fotografía, y ya lo empecé a dedicar mucho más tiempo incluso que al mismo diseño gráfico. Entonces, va por ahí la influencia. También tuve la oportunidad de trabajar con un profesor mío que también es diseñador gráfico y fotógrafo muy bueno de estudio, que se llama David Gutiérrez. Entonces también la influencia viene desde ahí, en ese año y medio que trabajé con él, al verle hacer fotos, al verle crear sobre todo muchas cosas, pues viene de estas dos partes, creo yo, principalmente. Al hablar de tu primera carrera, que es diseño gráfico, pues, ¿qué tan valorada crees que es esta carrera aquí? Bueno, en realidad hay bastantes contrastes en el diseño gráfico en el Ecuador, creo yo. En mi caso personal,
he luchado mucho para que se valore la carrera como tal. También ha sido una cuestión de tiempo. Nosotros, pues, no es por juzgar, pero vivimos en un país que, a diferencia de un país europeo, un país americano, pues, todavía estamos muy por detrás de muchas tendencias, de muchas cosas que se están manejando hoy en día. Entonces, como que a veces llegan las cosas un poco tarde acá, y durante los últimos años se ha visto que esas tendencias han ido llegando poco a poco al Ecuador en el tema digital, en el hecho de que los emprendedores empiezan a generar sus propios negocios y necesitan una marca, necesitan una línea gráfica, y poco a poco se ha vuelto mucho más importante. Y más hoy en día que estamos viviendo pues este tema de la pandemia, de que todo se volvió digital, de que todo es pedido, de que la gente incluso antes las cosas que las veía como un capricho o como algo estético, como por ejemplo un packaging, una caja o una funda, ahora son cosas de primer nivel, y que para comprar tú te fijas primero incluso en eso, de ahí en el producto, y haces la compra. Porque ya no quieres comprar nada más las fundas o las tarrinas típicas, sino quieres algo que se vea bien y que denote seguridad. Entonces, creo que todo esto se ha presentado como una oportunidad para que nuestra carrera de artes visuales, diseño gráfico, fotografía, pues se ponga en un primer nivel para que los negocios alrededor del país empiecen a funcionar ya de una forma más digital. Tú hablabas de emprendimiento, y creo que, bueno, todos comenzamos con esa idea de emprender, de generar algo nuevo, de ir creándolo cada vez pasito a pasito para que sea cada vez más grande. Al hablar de emprendimiento, me imagino que también no es nada fácil, pues, ya tener tu marca implantada en la sociedad y, pues, bueno, darle a conocer como tú la has dado a conocer. Muchas personas se preguntan, ¿cómo se vive de la fotografía? ¿Cómo se vive de la fotografía? Bueno, en realidad, yo creo que al principio, como cualquier emprendimiento, como tú haces un restaurante, como si te pones a estudiar fotografía o video, al principio, pues, es una carrera que se marca mucho en los contactos, en la gente con la que tú empiezas a relacionar. Yo siento que la fotografía no funciona si no hay, en primer lugar, una relación al menos mínima con el modelo, con la persona con la que estás tratando, porque también el hecho de que tú vayas a retratar o a congelar una imagen influye mucho la conexión emocional que tú tengas, si bien con esa persona, con ese objeto con lo que tú estés viendo, para que la fotografía no se vuelva una casualidad o porque la vi, pues ya, está ahí, sino más bien para que empiece a tener concepto. Entonces, yo siento que como consejo a los fotógrafos, y es algo que yo aplico todos los días y que también estoy en la misma lucha y en la misma pelea todo el tiempo, es de que no salgamos a hacer imágenes o a crear imágenes porque sí, sino que empiecen a tener sentido o que tengan ser. Entonces, eso es lo que le empieza a dar valor a tu imagen, y tú empiezas a generar resultados en los negocios con los que tú estás trabajando, los clientes o lo que esté a tu alrededor. Entonces, al principio sí cuesta un poco, pero creo que todo eso es así. O sea, hay que luchar, hay que invertirle un poco más de lo que uno tiene, pero siempre con la idea de que hay que irle dando un concepto, un sentido, para que la gente ya no solo compre tu fotografía, sino compre el valor que tú le estás dando a esta foto, que es en realidad el valor final, porque cualquiera puede comprarse una cámara y una tarjeta, y tienes hasta presets ahora en internet que te los bajas, les pones y ya tienes la foto. Pero en realidad lo que empiezas a vender ya poco a poco es tu estilo, o sea, tu nombre básicamente. Entonces tú le das eso al buscar un concepto y encontrar un estilo. Frank, vamos a hablar de experiencias buenas, anécdotas malas, aquí en el país primero. En cuanto a anécdotas buenas aquí en el Ecuador, ¿qué nos podrías decir? Bueno, anécdotas buenas, creo que la más grande es que el Ecuador, personalmente yo lo he visto como un campo de entrenamiento para los creativos, sobre todo, porque como te comentaba antes, para el arte, para los diseñadores, los fotógrafos, se ha vuelto un camino bastante complicado, porque pues no hay el valor que se le debería dar en otros países, pero a la larga yo siempre he pensado que eso se presenta como una oportunidad de practicar, de entrenar, de saber cómo tú puedes llegarle a un cliente y convencerle, un cliente que a lo mejor tiene presupuesto pero se guarda y te dice, no, ya baja mi precio. Entonces, ¿cómo tú puedes llegar a ese cliente? ¿Cómo puedes llegar a esa persona? ¿Cómo puedes generar oportunidades? ¿Cómo puedes, incluso la misma necesidad y el hecho de que hay alta demanda o a lo mejor no está tan valorado el trabajo, te impulsa a que tú encuentres un estilo extra para que se pueda vender? Entonces,
se presenta como una oportunidad y siento yo que es lo mejor en realidad que me ha pasado, que para muchos puede ser como que no hay valor por el trabajo o lo que sea. Siento yo que es la oportunidad más grande que se me ha dado, porque una vez que yo pude llegar a trabajar ya con empresas o con clientes a nivel ya internacional, tú te das cuenta que, por ejemplo, cuando tratas con un artista o con un cliente afuera, saben que aquí, por lo menos la gente obviamente es muy seria y valora mucho su trabajo. Entonces tú cuando vas afuera, incluso se te hace hasta difícil cobrar, porque como no tienes mucha idea de cómo funciona el medio afuera y aquí funciona diferente, entonces afuera sí te van a pagar el trabajo que tú estás vendiendo. Entonces más bien creo yo que hay que verlo como una oportunidad, como un campo de entrenamiento, y siempre apuntar hacia afuera, o sea, que a que tu trabajo se pueda vender de cualquier forma hacia afuera. Yo no puedo decir que al 100% mi trabajo se está vendiendo fuera, pero poco a poco he estado en ese proceso de que la gente te vaya conociendo el trabajo. Utilizo las plataformas, utilizo Pinterest, el Instagram, todo lo que es redes sociales de una forma muy profesional. Entonces, siento yo que esas plataformas te llevan a que otra gente te conozca y que ahí sí tu trabajo se vuelve valorado, pero hay que luchar. ¿Alguna anécdota capaz por ahí mala o que te dejó, no sé, pensando muchísimo en tu trabajo, algo puede ser incluso hasta cómico que te pasó dentro del mundo? Bueno, en realidad, bueno, me han pasado un montón de cosas, pero en realidad creo que las peores cosas, entre comillas, se han vuelto efímeras, porque esos golpes como que te llenan de enseñanza. Entonces ese momento como que te llenas de ira y dices, no, es que cómo pude pasarme esto, o que se me cayó la cámara, se me cayó la tarjeta, o borré todo sin creer, cualquier cosa. Todo eso al final siento yo que te sirve de experiencia y te llena de conocimiento, y tú dices, ya, la próxima vez ya no voy a dejar la tarjeta, o voy a comprarme algo para que no se me pierda, o voy a tener más cuidado con mi cámara, en cualquier ámbito. Entonces siento yo que más bien este mensaje es para que no existen cosas malas, sino más bien existen oportunidades que sí se nos presentan como difíciles, pero que deberíamos aprovecharlas para aprender más y generar mucha más experiencia. Entonces, de ahí obviamente sí ha habido clientes pues, que se han portado a veces mal, o una que otra persona por ahí, que es normal, pero como te digo, hay que llevarlo como una experiencia por algún lado. Cosas que nunca faltan y nunca van a faltar en la vida profesional de cualquiera. Estamos hablando hoy con Frank Alba, así que ustedes quédense con nosotros aquí en Academia TV, Ecuatorianos del Otro Mundo. Ya volvemos. Un poco más de Frank Alba, fotógrafo profesional de aquí de la ciudad de Cuenca. Pues Frank, tú me comentabas hace algún tiempo que me decías que has tenido la oportunidad de viajar a otros países, has salido a conocer nuevas realidades. ¿Cómo han sido esas experiencias? Porque no únicamente te has ido a un país, has pasado por algunos países, has estado en premios importantes, incluso rodeado de artistas. ¿Cómo ha sido toda esta experiencia? ¿Y cómo fue tu primera experiencia? Bueno, en realidad todas esas experiencias se han vuelto sueños que siempre he tenido, y te comentaba antes, desde niño. O sea, siempre mi propósito fue poder salir, poder viajar, poder incluso trabajar para la música. La mayoría de viajes, pues gracias a Dios, desde el año pasado hasta ahora han sido gracias a la música, gracias al hecho de poder acompañar a un artista, poder conocer gente nueva, crews nuevos, gente que está trabajando en el sonido, en el montaje, en todo lo que interviene un show como tal. Entonces, es algo que yo en realidad siempre soñaba, pero ni idea que no creía que se me iba a cumplir alguna vez. O sea, lo que hacía aquí lo hacía muy como que a pequeña escala, con bandas locales, artistas locales, pero siempre mi deseo fue como que trabajar más grande, que pasaba en otros países, en otros lugares. Entonces, un día llegó y todo se fue dando, se presentó, y tuve la oportunidad de conocer un poco más de cerca cómo funciona la industria, cómo funciona la música. Entonces, en realidad yo siento que más allá del país en el que estaba, creo que todas las experiencias a las que he podido llegar han sido buenas, porque no ha sido solo el hecho de poder trabajar en otros países, sino también
he tenido shows aquí en Ecuador que también me han llenado un montón, me han enseñado un montón. Entonces, más bien siento yo que es que el valor que le doy es a cada experiencia en cada país en el que estaba, porque no resalto ninguno. Quizá tal vez el hecho de haber estado en los premios, en unos premios del año pasado, creo, de artistas, pero más allá de eso, siento yo que cada experiencia es buena en el lugar en el que estoy y siempre me enseña algo. La última que tuve fue el hecho de poder viajar a México, de que el coronavirus me haya dejado allá. se me dañaron los planes, los shoots que tenía planeados no se hicieron, hice nada más un par. Fue un show y fue un shoot nada más, y pues el resto, lo que pasó acá, estar encerrado, aislarse, cambiar todos los planes. Entonces, al final, también eso me enseñó un montón, porque quizá me pude haber deprimido, como que, no sirvió esto, no sirvió otro. Sí, me asustó un montón, me dio un montón de miedo, porque no sabía cuándo iba a poder regresar. Pero al final, pues, me enseñó a estar solo, me enseñó a hacer cosas que a lo mejor antes no me atrevía para nada. Entonces, todas las experiencias para mí han sido buenas y enriquecedoras. Eso me gusta bastante de ti, siempre intentas ver la parte positiva de todas las cosas. Pero bueno, si puedes contarnos un poquito, ¿con qué artista internacional fue con el que primero trabajaste y cómo fue la noticia? Claro, la primera vez que trabajé con un artista internacional fue con Manuel Medrano en el 2018. Mi hermano ya había trabajado con él, entonces fue por mi hermano que pude conectar. Entonces, como que le había dicho yo voy a hacer las fotos y mi hermano ya hace el video del show, a ver qué te parece. Entonces, el show fue en Guayaquil, viajamos con mi hermano, le hice las fotos, hice el video y como a los 2 días le entregué el video, que era como el recap de todo lo que había pasado en ese momento. Entonces, a él le gustó un montón, lo subió a sus redes sociales y haz de cuenta que eso fue por ahí en septiembre del 2018, febrero, octubre. Y yo para febrero del 2019, él me escribe y me dice como que tengo 2 shows en República Dominicana, te gustaría acompañarme, te gustaría para grabar esos shows, para que hagas todo el trabajo. Entonces, para mí fue increíble, porque en primer lugar siempre quise trabajar directamente con un artista grande y pues, todo fue mejor, porque incluso pude salir del país por primera vez. Entonces, ya llegar a otro país con un crew no es lo mismo que llegar de turista, para nada. Es llegar a trabajar, llegar a hacer las cosas que tienes que hacer, horas de avión, trabajar incluso ya fuera de lo que vas, o sea, regresar incluso editando en el avión, haciendo cosas para que el artista reciba la información lo más pronto posible, porque pues subir un video de un show a las 2 semanas ya casi no tiene el mismo efecto. Entonces, trabajar incluso hasta contratiempo, pero con él fue, y justo en esa misma experiencia de viajar a República Dominicana, es que yo conozco a otra persona y esa persona le gusta mi trabajo y me recomienda con Sayo Miguel. Y haz de cuenta que a la semana y media yo ya estuve viajando con Sayo Miguel. Otro viaje. Ajá, entonces ahí sí empezaron una serie de viajes y de experiencias bastante interesantes. Y donde ahora, pues igual yo sigo trabajando con Manuel. Obviamente, con todo lo que es el tema de del virus, pues no se pudo viajar. La última vez que estuvimos fuera fue en Medellín en febrero, principios de febrero. Y pudimos hacer unas fotos, pero hoy en día, por ejemplo, me ha pedido ayuda mucho en el tema gráfico, que es la otra parte a la que me dedico. Entonces, como que he tenido la oportunidad de poder crear también por ese lado. Si bien no puedo hacer fotos, ya sé hacer diseño. Entonces, mi consejo, y vuelvo por ahí, de arriesgarse a hacer todo lo que puedas y intentarlo todo, así te salga mal. Creo que incluso antes de lo que estábamos hablando, te había dicho que hasta llegué a ser DJ alguna vez. Entonces, como que hasta ese conocimiento me sirve para cosas que capaz si no lo hubiese intentado, no los hubiese entendido. Entonces, hay que hacer de todo, hay que experimentar todo. Si es que tuvieras la oportunidad de viajar a otro país y te abren las puertas en cualquier país que hablemos, y tú piensas que tu profesión va a crecer muchísimo más, bueno, yo creo que mis planes ahorita está en mi cabeza está México. La última vez que estuve ahí me gustó mucho. Había estado en Estados Unidos antes, creo que a todo el mundo nos cautiva Estados Unidos, pues allá hay todo, pero una vez que estuve en México, creo que es el mercado que más se asemeja al que yo estoy buscando, que es un mercado más alternativo, más de shows, más de conciertos, de moda. Entonces, la última vez que estuve ahí, pues probé un poquito de eso, de todo eso. Entonces, siento yo que ese es el país que me va a poder brindar las oportunidades para que mi carrera crezca
en un futuro. Esperemos que todo esto pase y que ya pueda llegar esa oportunidad. Tener paciencia, ¿no? ¿Te ves viviendo en otro país, capaz pensando en un claro, retorno no, yo, al Ecuador? Yo amo mi país. A mí me gusta muchísimo mi país. Siento que tiene muchísimo potencial. Pero pues siempre hay que, para crecer siempre hay que salir de aquí y no es que uno, eso esté escrito, sino más bien es de acuerdo a la realidad que vivimos. Te hablo de una experiencia muy sencilla, o sea, para un artista sacarme desde Cuenca, o sea, con viajes y con todo, es muy complicado. Por eso es que soy muy agradecido con Manuel, porque hay que pagar tickets aéreos que él tranquilamente podría estar trabajando con una persona de Colombia mismo o de México que... incluso el ticket es mucho más barato. Entonces también es una operación técnica que hay que hacer para crecer uno. Entonces si uno está en un país donde está todo centralizado, la industria, la música, el cine y todo, es mucho más fácil crecer, porque es ya un tema de contactos. No digo que de aquí sea imposible, es complicado, pero para salir de aquí hay que invertirlo en los viajes y conocer gente. Has estado en eventos muy importantes y yo quisiera que nos des a conocer a todos nosotros cuáles han sido los eventos que, bueno, capaz te marcaron o que capaz y puede que no o no pensabas estar dentro de esos eventos. Mira, son cosas que te van llegando de la nada y de repente cuando estás ahí dices, ok, se va logrando lo que yo tenía claro, pensado. Claro, yo creo que es que cada evento es diferente. Creo yo que los más grandes en los que, o sea, la experiencia más grande que he podido estar fue en un concierto EXA que fue en Monterrey, México. Bueno, yo siempre había escuchado de Monterrey por el rock, sigo muchas bandas que son de allá y todo, entonces siempre había escuchado de la Arena de Monterrey, entonces como que siempre se celebraban conciertos grandes. Entonces una vez fui con Manuel a ese lugar, entonces ya verlo de cerca fue es increíble poder ver que toda la arena esté llena y toda la gente esté ahí loquísima y poder ver otros artistas. Ese día también pude hacer las fotos a Juanes, también tocó ese día. Entonces creo que es una de ellas. La otra también son los premios HIT, donde nunca había estado en unos premios, nunca había visto en mi vida una alfombra roja más que en el TV, en la tele. Y ya, entonces creo que ya estar de cerca ahí, ver a toda la gente, cómo están los fans ahí ya de cerca, gritando por los nombres de sus artistas, es realmente impresionante. Y la otra es, o sea, poder estar, haber estado en estadios ya grandes, llenos de gente. Yo siempre en los conciertos, cuando los veía en la tele, veía como que todo ese público y me cuestionaba cómo será desde arriba, cómo se verá la gente, cómo será todo ese ambiente. Entonces, pude tener la oportunidad de vivir eso, de cuando sale un artista y todo el mundo lo recibe. Entonces es una energía muy, muy, muy interesante, muy loca. ¿Crees que has creado algún vínculo con ese tipo de artistas? Por ejemplo, con Manuel Medrano, y llevas trabajando un tiempo prolongado. Has trabajado también con otros artistas. ¿Has creado capaz un vínculo más, dejando al lado lo profesional, alguna amistad? Sí, yo creo que sobre todo con Manuel nos llevamos bien. Sobre todo desde el principio él tuvo muchísimo respeto por mi trabajo. Y es ahí en donde volvemos un poco atrás a lo que me preguntabas. Él valora muchísimo las cosas que yo hago. Así sea lo mínimo. Entonces, creo que eso también nos llevó a una relación un poquito más de amigos. Nos hemos sentado a comer, nos hemos sentado a conversar, él me ha contado su vida, yo le he contado la mía. Entonces, ya no es nada más como que llego y te hago las fotos y me voy, sino ser un poco más amigos, conocer un poco más a la profundidad de lo que vive el artista, y te das cuenta que al final del día pues, es un ser humano igual que tú, y que también está buscando sus sueños todos los días, al igual que tú. Entonces, creo que por ahí va el tema. Siempre trato de mantener esa relación, de ser amigo sobre todo. O sea, yo llego es a ayudar, entonces, más que a trabajar. Entonces, vamos por ahí. Cuando has estado en otros países, pues capaz, no sé, me imagino, en alguna fecha importante te tocó salir a hacer algún tipo de grabación, fotografías. ¿Qué es lo que más extrañas de estar en tu país y, bueno, como se dice, en la tierra? Bueno, en realidad siempre da miedo salir a otros países porque cada cultura es diferente. A mí creo que me tocó la prueba, una de las más duras, salir a la República Dominicana, en donde es una cultura muy imponente. Los dominicanos, pues,
son altos, yo no soy muy alto, entonces siempre están hablando y hablan con todo el mundo y te saludan y no sé qué, yo soy un poco más tímido, entonces fue enfrentarme a eso, entonces como que era o enfrentarme o nada, entonces salir de zona de confort. Ajá, entonces ya pues entonces me tocó enfrentarme a abrir un poco más, a enfrentar esos miedos que antes tenía de incluso tú, con los que creces aquí, de no hablar mucho, de tal vez no decir esto, no decir lo otro, entonces rompes totalmente afuera, entonces a mí me sirvió mucho eso, entonces creo que por ahí va el tema de poder conocer, o sea, a otra gente y enfrentarse y como tú decías, pues, romper la zona de confort de todas las formas que se pueda. En cuanto al tema gastronómico, pues nosotros tenemos nuestra cultura gastronómica bastante marcada y pues obviamente al viajar a otros países te encuentras, a veces hasta te choca, mira, ver ese tipo de comida. ¿Te ha pasado alguna de esas experiencias? ¿Te ha tocado comer algo que capaz no era completamente de tu gusto? ¿O capaz algo que a la final te llegó a gustar bueno, muchísimo? Bueno, la verdad es que sí. Bueno, y justo respondiendo a la pregunta anterior, una de las cosas que más extraño de aquí obviamente es la comida. La comida es muy, muy buena aquí. Buen ecuatoriano, reconoces. La comida ecuatoriana es todo. Créeme que es lo mejor. Pero de ahí en otros países, no tanto gastronómicamente, porque como te digo, han sido viajes muy efímeros. Quizá puede ser en Estados Unidos, y yo creo que estuve un poco más en México, probar los tacos y la comida mexicana. Pero en realidad no puedo decir que he tenido una mala experiencia. Lo que sí es que he podido conocer cómo funcionan los negocios en diferentes países. En México pues siempre vas a pedir una pizza y te va a llegar con un montón de sachetes de picante, por ejemplo. Para que tú le eches picante lo que quieras. La diferencia de las pizzas, por ejemplo, en México con Estados Unidos es totalmente diferente. En México la llenan de queso, hasta donde yo pude pedir, la llenan de queso. En Estados Unidos es otra cosa. En República Dominicana, por ejemplo, son muy famosos los sándwiches. Allá comes un montón de sándwiches, hay sándwiches en cada esquina. Entonces te los pides, te des ayuno, de lo que tú quieras. Entonces, como que cada país igual va teniendo lo suyo, pero creo que es lo poco, porque como te digo, no ha sido mucho el tiempo que pude decir, pasé por aquí, hice esto. Así. Más bien ha sido casi comida de hotel. Ok, hoy estamos conociendo a Frank Alba, fotógrafo cuencano, muy reconocido a nivel internacional. Así que si usted quiere conocer un poquito más de él, quédese con nosotros. Estamos aquí en Academia TV, en Ecuatorianos de un otro mundo. Programación, gracias a la gente que se va enganchando a nuestra sintonía. Hoy estamos hablando con Frank Alba. Frank, capaz algún momento que siempre vas a recordar de toda tu profesión, que bueno, se va a quedar implantado y vas a decir, ok, eso me marcó a mí en mi vida profesional. A ver, yo creo que han sido momentos, diferentes momentos. El primero que siempre voy a recordar, y se lo voy a decir a todo el mundo, fue cuando pude ingresar a la universidad. Para mí no fue muy fácil entrar a la U. Antes de entrar tuve que estudiar un montón y a tiempo límite. Entonces creo que uno de los momentos más grandes y sobre todo el recuerdo más grande que tengo es para la persona que me ayudó a estudiar esos momentos y con los que pude entrar a la U. Otro, pues cuando terminé la universidad, cuando me pude graduar, cuando pude cumplir esa meta. Y finalmente cuando me di cuenta que un día estuve ya trabajando como para la industria, para la música, que un artista, una persona de fuera, fue mi trabajo para trabajar conmigo, a pesar de estar en donde estoy. Como te digo, o sea, Cuenca es muy grande, el Ecuador es muy grande, pero si lo comparamos con otros países a nivel ya de artes visuales y industria, somos muy pequeños todavía, estamos en ese crecimiento y mucho talento, pero creo que el hecho de que alguien se haya fijado fuera fue muy importantes de mi carrera, de mi vida. ¿Qué te falta por hacer? ¿Qué se viene en la vida de Frank? Bueno, yo creo que me faltan muchas cosas por hacer. Yo siempre le pido más bien a Dios que me dé la vida y el tiempo suficiente. A veces en un día quisiera hacer todo, no se puede. Creo que en ese sentido es uno de mis defectos. Soy un poquito
desesperado y paciente a la vez, ahí en la mezcla de los dos. Creo que soy desesperado más cuando quiero que sucedan las cosas que estoy planificando, y, pero en realidad siempre hay muchos planes, siempre intento arriesgarme a todo lo que puedo. Ahorita uno de los planes actuales es poder seguir trabajando en la segunda temporada de álbums que estoy haciendo. Trabajé en una primera temporada en donde lancé como aproximadamente 16 álbumes de fotos, donde desarrollamos los pósters, trabajamos con un equipo por detrás, con el maquillador, con styling, y logramos hacer un montón de fotos. Ahorita estamos empezando la segunda temporada, que yo la quería estrenar con las únicas fotos que yo le hice a una chica en México, como para tener la buena suerte. Y estamos en esa planificación de crear una nueva temporada y de poder seguir haciendo más cosas, videos, hasta que obviamente primero esto se normalice y se pueda viajar un poco más, pueda volver a salir, se pueda estar en otros países y poder ir generando más cosas y ir buscando más oportunidades. Igual siempre con la visión en que las puertas se abran, si no es en la música, en la moda o incluso en la gastronomía, porque también hago fotos de comida y de restaurantes, entonces en esos tres ámbitos sobre todo. Frank, ¿se nace o se va creando el ojo del fotógrafo? Bueno, yo creo que en realidad el gusto por el arte, con eso yo creo que naces, creo que lo vas trabajando con el tiempo, porque a una persona le pueden gustar muchas cosas, pero si no se las trabaja, es muy difícil de descubrir qué más te depara el futuro con esa habilidad que estás buscando. Te digo esto porque, como te digo, yo la fotografía la descubrí fue por pura casualidad, por puro gusto, por intentarlo, por arriesgarme, por decir a ver qué pasa, y al igual que el resto de cosas. Entonces, el hecho de tener una outfit propia fue igual un riesgo, el hecho de no depender de la empresa fue un riesgo, de que ahora haya pasado la pandemia y hayamos estado parados fue un riesgo que yo no sabía qué iba a pasar, pero lo tuve que asumir porque obviamente eso es lo que quería mover yo mismo mis cosas. Entonces al final la vida creo que es de riesgos y hay que arriesgarse a todo lo que se pueda para lograr las cosas que estamos buscando, si no es imposible. Y funciona igual con el talento, si no te pones a intentarlo todo, creo que es muy difícil que descubras qué es en realidad lo que te apasiona, y siempre vas a estar cuestionándote como que ¿qué hubiese pasado si hubiese hecho esto? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese hecho el teatro? Entonces, más bien es ir a hacerlo, y si te salió mal, pues te salió mal y ya, capaz descubres que no eres bueno y en ese momento descubres que eres bueno para otra cosa. Entonces, nada más es arriesgarse y tenerle fe y trabajar todo el tiempo. ¿Cuáles son los momentos que tú piensas que son los que más te gustan capturar en una imagen? Bueno, yo tengo mucha... no sé si es un vínculo emocional por mi familia, por mis abuelos, pero me gustan mucho las épocas, sobre todo las épocas pasadas, los 40, 50, 60. Es algo con lo que sobre todo en este último año he estado trabajando un montón, porque a pesar de que ya hacía fotos antes, yo como que me autoevalué y sentí que me faltaba un poquito más de consistencia en mi estilo, en mis colores. Siempre hay que estarse autoevaluando, creo yo. Es uno de los consejos también que puedo dar aquí, es que hay que estarse evaluando y cuestionando todo el tiempo cómo está haciendo uno las cosas, porque a veces uno puede pretender que está en una buena línea, pero siempre puede descubrir cosas nuevas. Entonces, he estado buscando esta consistencia y toda esta consistencia yo la pego mucho a este lado emocional que creo que me faltaba en mis fotografías desde hace mucho. Y es el hecho de poder apegarme a estas épocas que me apasionan un montón, o sea, cómo se vestían, por la música que escuchaban, por cómo eran sus actitudes, cómo eran las personas, los rasgos en esa época. Entonces trato de tomar eso y aplicarlo hoy en día a mis fotografías. De ahí especialmente pues me gusta mucho el tema de rostros, me gusta mucho la naturaleza. Siempre trato de trabajar con luz natural, lo posible en la mayor parte de los casos, porque me brinda sobre todo mucha más versatilidad al momento de crear. Entonces, tú vas con un esquema, pero con luz natural tú sabes que a lo mejor el sol salió un poquito más o se ocultó más rápido, o por ahí hubo lo que sea en el ambiente, entonces te permite improvisar un poco más y tener más oportunidades, a diferencia de una luz de estudio que a lo mejor puede ser un poco más, tiene un esquema más cerrado. Entonces siento que yo que
me inspiro mucho de mi trabajo en esos dos aspectos para ir creando. Aún aquí en Ecuador se puede decir que se cuestiona muchísimo lo que son las fotografías con personas desnudas. ¿Has visto las realidades en otro país con fotos con personas desnudas? ¿Qué piensas acerca de ese tema con tu ojo de artista? Yo creo que en realidad tenemos que empezar a entender que nuestro cuerpo es suena un poco trillado, es arte. O sea, nuestro cuerpo, o cada una de las personas, somos de un mundo diferente. Tenemos nuestros defectos, entre comillas, que yo creo que los defectos más van por el carácter, más que por el cuerpo, por el físico. Entonces, yo siento que cada persona siempre va a tener algo interesante que retratar. Entonces, en el tema sobre todo de desnudos, he tenido la oportunidad de hacer dos veces, me parece, un semidesnudo, en donde en realidad la clave es tener mucho respeto sobre la persona a la que estás retratando, porque tú sabes que el rato que tú estás haciendo esa foto, esa persona ya no es algo carnal, sino es tu objeto o tu pieza de arte para que tú puedas crear algo. Entonces, si tú lo ves de esa forma, todo ese pensamiento como que lleno de morbo se va. Obviamente la sociedad, sobre todo en nuestro país, cuestiona mucho eso, porque como te digo, hay muchas cosas que acá llegan después de muchos años, y en otros países ya está, o sea, ya pasaron y están. Entonces, yo creo que primero hay que tener mucho respeto por nuestro cuerpo, aceptarnos, querernos como somos y entender que de cualquier forma siempre vamos a tener algo interesante. Y más bien trabajar en la persona como tal, como te decía, en el carácter, en cómo es uno por dentro, porque en realidad eso es lo que se va a ver reflejado en la fotografía como tal. Si eso está mal, creo que es tan bueno. Para ir culminando esta entretenida entrevista y conociendo un poco más de ti, ¿algún mensaje para toda la gente que te está viendo, que capaz nos están viendo fotógrafos, que dicen, ok, se ha visto bastante saturación de fotógrafos en este tiempo, desde mi perspectiva, y muchos de ellos capaz dicen, no voy a lograr a salir del país, a conseguir el trabajo que tengo soñado? ¿Cuál sería el mensaje de un soñador como eres tú para toda esa gente que quiere cumplir sus sueños y capaz su mentalidad mismo les está poniendo un stop? El mensaje más grande es que, bueno, creo que por el tema digital, ya casi hoy en día nada nos sorprende. O sea, el internet nos ha quitado esa capacidad de sorprendernos, pero creo yo que hay que trabajar sobre todo mucho, como te decía, en la persona. O sea, ¿qué tan profesionales estamos siendo al momento de realizar un trabajo? ¿Y qué valor le estamos dando sobre todo a nuestro trabajo? Entonces, yo creo que sobre todo si quieres que tu trabajo y tu fotografía se vaya destacando poco a poco, es preguntarte cuánto tiempo le estás dedicando a tu trabajo. O sea, a veces pensamos que, ya hice un shoot que me duró 3 horas, ya, con eso estoy bien. En realidad ahí no se acaba el día. Yo creo que después de ese shoot puedes hacer muchas cosas más, puedes editar, el siguiente día puedes aprender sobre tipografía, puedes aprender sobre diseño, puedes aprender sobre un montón de cosas que, por suerte, ahora ya no culpo a la parte digital, tienes como recursos ahí. Tienes cursos muy económicos que puedes, a los que puedes acceder, cursos gratis. Entonces yo creo que más bien, si estás tú en esa búsqueda de resultados o en ese momento en el que incluso a mí me ha pasado que pierdo a veces hasta la fe y digo, no sé si esto me va a funcionar o no, yo creo que tienes que regresar ahí a la pasión, lo que te está moviendo. Porque si tú pierdes la fe y dejas las cosas ahí, posiblemente no lo estás haciendo por pasión. Porque cuando amas algo, o amas, por ejemplo, a alguien, a tu mamá, a tu familia, no te rindes, tú estás todo el tiempo ahí luchando. Lo mismo funciona con los sueños y con tu trabajo. Entonces, preguntarte si lo que estás haciendo está lleno de pasión, tú sientes pasión por lo que estás haciendo, así sea lo mínimo. Yo me acuerdo que mi papá a mí me decía desde niño, o sea, que si iba a ser hasta zapatero, tenía que ser el mejor zapatero de Cuenca. Entonces, todo está en la cuestión de perspectiva, de cómo tú quieras ver a tu carrera y cuánto te quieras destacar. Siempre les digo a las personas que me preguntan que para diferenciarte de la competencia, o sea, tienes que hacer, valga la redundancia, cosas diferentes. Eso es lo único que va a vencer la competencia y la va a eliminar, el hecho de que tú empieces a hacer cosas diferentes.
Frank, muchísimas gracias por estar aquí en este programa Ecuatorianos del Otro Mundo. Ha sido un gusto gigante conocer un poco más de ti, conocer un poco más de los soñadores, de tantos soñadores que hay en Ecuador y que se arriesgan y que consiguen sus metas. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias a ti por este espacio y bueno, esperemos que sirva, esta entrevista sirva de mucho y que pronto nos podamos volver a encontrar. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Recuerda siempre estar en sintonía de Academia TV y en Ecuatorianos en Otro Mundo. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao.